Aquí vivían los soldados romanos. Hem vingut als lagos Klibitze. Estem deixant la corretxa de la gala. Estamos en Zadarra, una columna corintia, unas ruinas. O sea, es como una ciudad super fea y de repente entras en el casco histórico y cambia por completo la ciudad. El centro histórico de Zadarra es como una península y entonces al final de la península está el órgano del mar, que son unos agujeros en el suelo que con el viento de las olas del mar y tal hacen música. Entonces vamos a ir a ver la puesta de sol allí. Hemos descubierto el antiguo foro Roma de Zadar, que él va a construir. Hola. Octavio o Julio César. Julio César, no, César Augusto, coño. Se llamaba Octavio, como va a pasar a ser emperador, pues se llamó César Augusto. Y aquí vivían los soldados romanos, las figuras religiosas y los administradores de la república. Y está guay porque puedes entrar. O sea, puedes tocar cosas que los romanos hicieron. Puedes enseñar el patrimonio cultural. Estoy tocando piedra romana. Ya, realmente sí, lo puedes dañar, pero si está abierto, será por algo, ¿no? No sé. Y vamos a entrar a esta iglesia, pero ha venido una señora para echarnos. Porque están celebrando una boda, pero claro, yo no sé. Bueno, esto es el órgano del mar. Lo que suena son las escaleras que tienen unos agujeros y entonces cuando el aire entra hace como música. Suenan por aquí. Es heavy, ¿eh? Se escucha un montón y no hay ni altavoces ni nada, o sea, es aire. És hora de parlar del lavabo d'aquest apartament. No, no, get ready. Per què? La pica, vull dir, it's so big, but... Però bueno, no és pa tanto. Però és que el lavabo, sí, que jo me siento a mirar i me caigo por ahí dentro, tu juro. El bidet, és tu, però és que el lavabo... Aquí es veu groc a la càmera, però és que és un verde pistatxo feíssimo. Girl, no sé quin fue l'interiorista que va dissenyar això, però espero que no li paguessin molt perquè... Uau. Bueno, hem vingut als lagos Klibitze, o com un canyo se diga. Anem a fer la ruta més llarga de totes, perquè mira, així somos, que és la ruta H. Y antes de echar la corretxa de la gala, donde viene implícito las bosas de la caca de la gala. Bueno, lo hemos solucionado fácilmente. Hemos agafado el cinturón del coche de la gala y hemos tret una asa. ¿La cámara de fotos? Ah, la cámara se ha quedado en el coche. Ya, lo he pensado mientras pisaba. Hemos tret una asa a la bocha, a la bosa de la playa y hemos alargado la correa. Aquí lo invento. Això es el cinturón del coche.
¿Veis? El cinturón. ¡Jordi! Y eso es la base de la Voz de la Plata. Y ya está. Bueno, per fer el gap hem agafat un bus tren que ens ha pujat fins a dalt de tot dels jacs i ara pues, estem baixant i hem d'anar a per un barquito. I la veritat és que, uau, el jac d'un color turquesa. Uau. Bueno, no sé quanta estona portem de ruta, però bàsicament el bus tren et deixa dalt de tot i es baixa. I sí, tiene cero complicación. És llarga, però, bueno, de mica en mica, pues vas fent. I ara hem parat a dinar i ara agafarem un barco que ja creua el llac per continuar la ruta per una altra banda. Està molt bé, eh? Pots venir amb el gos, puja el bus, puja el barco, puja tot arreu i tot corre tot. El baño está prohibido en absolutamente cualquier parte del puñetero parque nacional. Eso es una desesperación porque estamos como a 30 y pico grados con esto al lado sin poder meternos aquí dentro. No es justo. No. No es justo. Que yo lo entiendo porque si la gente se bañara no estaría así de bien conservado. Pero claro. Quiero un ventilador. Hace calor y eso lo quiero bañarme. Mira, mira qué agua. Es que no jodáis, mirad qué ganas de tirarse aquí dentro, tío. Es que no puede ser. Por si no se ha quedado claro, ha metido la gorra aquí dentro. ¡Qué fantasía! ¡What a fantasy! Gorra. Vale, nosaltres hem començat allí dalt i ara estem aquí baix, o sigui, hem baixat tot això, o sigui, el bus tren no s'ha portat fins aquí i hem anat baixant i aquest llac d'aquí hem agafat un barquito i ara pues, estem a baix de tot i hem d'arribar a una mega cascada. Se supone, no sabemos dónde está. Pensábamos que habían visto la cascada gran y resulta que no hemos visto la cascada gran, que hay una más grande.
pégala. Hemos subido. Desde. Joder. Desde allá abajo andando. No puedo más con mi vida. Serrano, salchicha, Córdoba, chicha. Toma la sombra en el autobús. No lleva sombrero porque pesa mucho. Y en vez de collar lleva un cinturón. ¿Cómo? Correa. En vez de correa lleva cinturón. Y la Yidal, el paisán. Allí, a mi me café del barco. Aquí. Y allí. Y aquí esta es la ruta H. Pero tenía unas más cortas de una hora, dos, tres y cuatro. Esta es bastante larga. Pues aquí están las otras rutas. Hay más en otra entrada del parque. Y la acá es la más larga, que son de 6 a 8. Y nosotros hemos hecho esta.